Se esperaba un buen match en la antigua, tomando en cuenta lo que ha hecho en las primeras dos jornadas. ¿Qué pasa, bro? Sí, creo que nos sorprendió el rival, el rival hizo su partido. Los primeros 25 minutos nos costó, pero después se intentó, no pudimos tener la posición de la pelota como lo habíamos venido haciendo. Y creo que el rival hizo su partido y igual hay que sacar conclusiones de esto. ¿Cuánto te parece que hoy en Tijuana le costó despertar? Porque si de alguna manera, ¿o qué le costó al equipo? Hay que analizar lo que pasó. Creo que está claro, ustedes lo vieron ahí, que el gran realmente nos sorprendió. Nos vamos a hacer un análisis, como siempre lo hacemos. Y como dije hace 15 días, ganamos un partido y ayer 18 días. Estoy empezando y siempre hay detalles por corregir. ¿Dónde gana Municipal hoy el partido? ¿Por la parte técnica? Creo que en este caso puedo decir de parte de nosotros, los muchachos de la Antigua salieron a hacer lo que se les pide y obviamente el rival cuenta nos incomodó, nos apretó y ellos hicieron su partido. Profesor, el medio campo, no sé si le sorprendió un poco el dinamismo que presentó hoy Municipal, por ahí es un hermoso la. Nosotros en medio campo tenemos gente que tiene buen tanto de pelota, en eso nos hemos fortalecido. Y como te digo, y ustedes vieron, Municipal hizo su juego que le resultó, pero creo que nosotros regalamos algunas pelotas, peleamos así, pero eso lo vamos, se tiene que corregir. Profesor, Antigua fue de los equipos que poco se reforzó. Ya con el final de la jornada, ¿cree que hace falta el equipo alguna pieza que pueda reforzar la idea y también el funcionamiento del equipo? Mira, creo que acá estamos en la situación de que hoy porque tuvimos un tropiezo, no quiere decir que va a hacer falta cosas. Hace dos jornadas ganamos y no se pensaba en esto. Yo estoy muy contento con el plantel que se tiene. Hace falta mucho trabajo, siempre lo dije desde el primer día, que acá hay que trabajar día a día y van a salir detalles siempre. Ahora nos tocó tropezar con un rival que juega bien al fútbol, que está bien dirigido, que sabe lo que juega. Entonces no por esta derrota vamos a pensar que vamos a tener gente, no, la verdad, los muchachos trabajan bien, hacen lo que se les pide. Entonces no pasa ahorita por mi cabeza ni por la cabeza de nadie ver la forma de. Pero sus sentimientos